Este era el momento que esperaban desde hace más de 20 años en Villanueva de Sigena, la llegada del camión que transporta los bienes del monasterio que hasta ayer se exhibían en el Museo de Lérida. Los vecinos lo han recibido entre abrazos, canciones, incluso lágrimas de emoción. Es un día que no va a olvidarse en Villanueva de Sigena. Tras dos décadas de litigios en los tribunales con Lérida, hoy se cumple la sentencia que marcaba este 11 de diciembre como el día límite para la devolución de las obras. Los bienes llegaban al monasterio sobre las 3:30 de la tarde y ahora, Javier, se desembalan y se estudia su estado. Así es, era las 3:30, no llegaban a las 4 de la tarde, cuando vecinos, autoridades y medios de comunicación recibíamos con expectación ese camión, esas obras. Veíamos cómo, debidamente embaladas, salían del camión, se introducían en el monasterio, recibidas por los técnicos que las han desembalado y las han estado preparando. Hoy todavía no hemos podido ver esos bienes aquí, en su localización primitiva. Sin embargo, Marimar Cariñena, sí que sabemos de algunos detalles. Por ejemplo, no eran 44 los bienes que iban en el camión, sino 43. Así es, son exactamente 43 piezas las que han llegado, así consta en acta, porque una de ellas no ha podido ser localizada. El director del Museo de Lérida asegura que se encuentra en el obispado, aunque al gobierno de Aragón no le consta. Los técnicos aragoneses comprueban ya el estado de muchas de estas piezas que están muy deterioradas y, por lo tanto, su recuperación será extremadamente complicada. Hasta mañana no podremos verlas por motivos de seguridad. Mientras, sarcófagos, retablos y lienzos descansan ya tras los muros de este monasterio, de donde nunca debieron salir. Eran las 4:20 de la tarde cuando el camión procedente del Museo de Lérida llegaba aquí, al monasterio de Sigena, y abría sus puertas. Una a una iban saliendo todas las piezas. Un día para la historia de Aragón en el que ha sonado el canto a la libertad de la Bordeta. Nunca 80 kilómetros se hicieron tan largos. Es la distancia entre el Museo de Lérida y el Monasterio de Sigena. 80 kilómetros que los bienes han tardado años en recorrer. Lo sabían en el pueblo, donde han recibido al camión emocionados. Junto a los vecinos, diferentes representantes políticos también esperaban las obras. Por fin tenemos las 43 que han venido hoy, más las 51. Estamos tremendamente orgullosos y satisfechos de un día intenso. Se esperaban 44 bienes, pero han llegado 43. El que falta, según el director del Museo de Lérida, se encuentra en el obispado de la provincia. En cuanto al resto, algunas de las piezas no están en las mejores condiciones y los técnicos tendrán que valorar su estado. En algunos casos es verdad que están muy afectados, hay unos lienzos muy afectados que evidentemente se van a realizar ya los informes pertinentes, como bien ha señalado la consejera anteriormente, porque hay casos que son ciertamente complicados para su recuperación. Creo que esto es una lección impresionante para todos aquellos amantes de los monumentos y del arte en general. Con la entrada de los bienes al monasterio se cierra un capítulo de la historia sobre la lucha que Villanueva de Sigena ha abanderado por recuperar sus obras de arte. Ha sido muy emotivo, la verdad es que he visto llorar a los vecinos y yo también me emociona mucho. Ahora es el momento de preparar el espacio museístico donde se exhibirán las piezas, esta vez en su casa. Hasta entonces ya hemos podido ver la primera imagen de una de las obras dentro del monasterio. La llegada de los bienes era sin duda el momento más emocionante de una jornada histórica que comenzaba muy pronto, en concreto a las 3:30 de la madrugada. Era el momento en el que los técnicos del Gobierno de Aragón y la Guardia Civil entraban en el Museo de Lérida para comenzar a identificar, a embalar y preparar esas piezas para su posterior traslado. En ese momento se vivían también momentos de tensión, incluso de algunos enfrentamientos a las puertas del Museo de Lérida, Marimar Cariñena, del que vosotros precisamente habéis sido testigos de excepción.
Así es, la tensión ha sido máxima a las puertas del Museo de Lérida, donde unas 200 personas muy exaltadas han gritado a lo largo de toda la mañana España nos roba o fuera las fuerzas de ocupación, entre otras cosas. Tampoco han ahorrado insultos a los medios de comunicación, que no vamos a volver a detallar. Después de muchas horas y de una noche muy larga, el camión con las 43 piezas ha partido rumbo a Sigena a las 2 y 5 de la tarde entre fuertes medidas de seguridad y escoltado en todo momento por la Guardia Civil hasta su llegada aquí al monasterio de Sigena, incluso desde un helicóptero. Los técnicos y el propio director del Museo de Lérida han despedido los bienes entre lágrimas. Poco después de las 12, Mossos y Guardia Urbana vallaban los alrededores del museo. Algunos vecinos ya se habían concentrado fuera para mostrar su rechazo a la decisión judicial. Están trasladando unas piezas que están en un estado súper frágil y puede ser que se desperdicien, que se estropeen y que sean irreparables. En Lleida se han conservado, se han restaurado y se han cuidado. A las 3:30 de la mañana, escoltado por la Guardia Civil, llegaba el camión para trasladar las obras. Con ellos, los técnicos del Gobierno de Aragón. Momentos tensos dentro del museo con el director y fuera con la llegada del alcalde. ¿Le agrada, alcalde? ¿Le agrada ver Lleida tan explorada? ¿Eso es lo que le agrada? Que al principio tampoco ha podido acceder al museo. Y los bienes que están aquí en el museo no tienen ningún riesgo. Por tanto, lo lógico era esperar a que hubiera una sentencia cuando se agote la vía jurídica en el Tribunal Supremo. Conforme iban pasando las horas, aumentaba la gente que se concentraba fuera y la tensión, que ha acabado así cuando los Mossos han cortado la avenida de Aragón. Dentro, los técnicos continuaban con las labores de embalaje ayudados por la Guardia Civil y con la colaboración de los trabajadores del museo. Un ambiente muy distinto al que en la calle vivían nuestros compañeros. Como ven, el ambiente es de máxima tensión y de muchísima violencia verbal. Insultos y gente muy alterada tras más de 12 horas de espera pendientes de este camión que partía poco después de las 2 de la tarde y que dejaba estas caras entre el personal del Museo de Lérida.